Que todo carga muy lento, que los subtítulos, que no sé qué. Hoy hablaremos de mi problema, nuestro problema con HBO Max. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video. Amiguix, es un placer para mí inaugurar esta nueva serie del canal de mi problema con las diferentes plataformas de streaming. Videos que de verdad llevo craneándome hace bastante tiempo y siento que van a estar muy, muy interesantes porque justo quiero aclarar, la idea aquí no es hablar mal de las plataformas de streaming, ni mucho menos, yo de verdad veo contenido en todas, sino que la idea con estos videos es identificar esos problemitas, esos errores en las funcionalidades y esas oportunidades de mejora que tiene cada plataforma. Cosas que siento que me han pasado mucho a mí e inclusive a ustedes y a otros usuarios. Con fortuna, algún directivo de estas plataformas va a ver estos videos y va a poner en marcha proyectos para mejorar cada una de estas cositas. Pero bueno, mucha introducción, mucha aclaración. Ahora sí, hablemos de mi problema, nuestro problema con HBO Max. Y por supuesto, no pueden faltar las clases de historia. HBO Max es un servicio de streaming propiedad de Warner Bros. Discovery. Así es, Warner Bros. Discovery, le cambiaron de nombre, vayan a ver el último video para saber por qué. Se lanzó en Estados Unidos el 27 de mayo de 2020, en Latinoamérica y el Caribe el 29 de junio de 2021, y en Andorra, España y otros países nórdicos el 26 de octubre de 2021. Como pueden ver, es una plataforma muy joven y en nuestros países hispanohablantes ni siquiera tiene un año de vida. HBO Max fue creado principalmente para albergar el contenido de los canales premium de HBO, aunque también sirve en este momento como una plataforma de difusión de todas las producciones de Warner Bros. Discovery y también empresas de terceros. Ahí se alberga todo lo que es DC, Looney Tunes, Harry Potter, Cartoon Network, Adult Swim, clásicos de TMC, pero además también ofrece producciones originales para la plataforma conocidas como los Max Originals. Para mí, HBO Max es la plataforma morada, la que llegó literalmente el año pasado a hacerle competencia dura a Disney Plus sobre todo. Y no es que no le haga competencia a Netflix, claro que sí, pero siento que hoy en día Warner y Disney tienen las franquicias con más fandom, las que generan más hype en el medio. Por eso siento yo que llegó directamente a ser un obstáculo para el crecimiento de Disney Plus. Así que contexto histórico check, y ahora sí vamos a hablar de esos problemillas. HBO Max nos ha demostrado que es la única plataforma de streaming que nos está dando películas que se acaban de estrenar en cine 45 días después de su estreno. Y aparte también los quiero felicitar porque su home, como que el diseño me encanta. Es como el más dinámico, nos da recomendaciones según actor, recomendaciones como, no sé, grandes, pequeñas, como que no todas son iguales, es como bonito a la vista. Pero ¿qué pasa? Yo siento que HBO Max tiene cosas muy buenas, pero que a veces no sé ni que están ahí. No sé si les pasa, pero como que ustedes van bajando el home y hay mucho contenido, pero como que es repetitivo, como que siempre muestran el mismo. Y por lo menos, no sé si a ustedes, pero a mí me va mostrando cosas que no tienen nada que ver con lo que yo veo, o sea, como que no me recomienda según mis gustos. O sea, vean el Para Ti, literalmente no tiene que ver una serie con la otra. Siento que a la plataforma le falta personalización y, como les digo, recomendaciones según películas que yo ya he visto. Por ejemplo, me vi Kimi, que es un thriller, un misterio, y qué importa si me recomienda películas más viejas pero similares a esta, esa es la gracia porque eso es lo que a mí me gusta ver. Y como les digo, yo ni sabía que en HBO Max estaba Al Filo del Mañana, Argo, Antebellum, un montón de películas que yo quisiera ver, pero que literalmente no sabía que existían si no me metía a todas las películas a buscarlas una por una. No sé, tal vez yo estoy muy acostumbrada a que me salgan muchas recomendaciones según lo que a mí me gusta, pero bueno. Segundo problema, y yo creo que uno de los más fuertes, lo demorada que es la plataforma. Y en esto sí voy a ser súper fuerte porque es demorada en computador, es demorada en tablet, es demorada en celular, o sea, es demoradísima. Yo he observado una tardanza al abrir la plataforma, como que tú literalmente la abres en el computador y se queda ahí como un minuto, dos minutos, o sea, de verdad. A veces como que le doy refresh a la página, o sea, la abro, la cierro e igual se queda cargando, se queda cargando. Y otra cosa que tampoco me gusta es que empiezo a ver un episodio, digamos que no se demora tanto cargando el episodio, pero yo estoy ahí tranquila cuando de la nada ¡pum!, me saca de la plataforma, o sea, no sé, como que se crashea, se daña. Y creo que a Fernando le pasa exactamente lo mismo, entonces ya ven, es un problema como general. Y tercer problema que he identificado es el tema de los subtítulos.
más. Ya sea que estén desfasados, que no cuadren con el audio, que se repitan, que no estén centrados sino ladeados como hacia la derecha, hacia la izquierda y de todo un poco. Lo más curioso para mí es que este mismo año ellos hicieron un evento de lanzamiento de todas las cosas nuevas que se venían para 2022 y ellos mismos reconocieron que tenían problemas con los subtítulos. Yo la verdad es que amo ver películas en su idioma original, entonces obviamente cuando los subtítulos están desfasados del audio es horrible, o sea, es lo peor. Y en ese caso me toca verlo doblado, no es que odie verlo doblado, pero casi no me gusta. Pero bueno, esos son los problemas que yo personalmente identifiqué y ahora veamos los que ustedes. HBO Max no te deja elegir la calidad de reproducción y HBO Max tiene el problema de que solo funciona con un internet rápido y si uno no lo tiene, no le da acceso. Por eso es que pasa mucho a veces que la película se pausa como cada 5 segundos o que literalmente te saca de la plataforma, como que el internet y la reproducción y como que todo eso se combina y HBO Max pierde red cuando se pone pausa la película o serie y se queda trabado y toca desinstalar y volver a instalar. A mí no me ha pasado eso, pero literal, que lleguen hasta el punto de desinstalar e instalar porque literalmente no da, eso es muy grave. Otro más por aquí, HBO Max se traba mucho y ya veo que este es un problema consistente. HBO Max no te deja cambiar la orientación de la pantalla en dispositivos móviles. No me había pasado esto, pero qué pereza. HBO, los subtítulos. HBO Max, algunas series, los capítulos no salen doblados al español. Ejemplo, Superman y Lois, temporada 2, capítulo 7, nunca salió en español. HBO Max depende de la versión, pero los subtítulos no se coordinan. Yo tengo HBO Max y a veces es difícil poner los subtítulos de una mejor manera. Definitivamente, el tema de los subtítulos, como ven, es bastante grave y tienen que ya organizarlo. Y, tristemente, ya se los dije, pero los comentarios que más se repiten son: HBO Max tiene el mismo problema que HBO Go. Es muy lenta sin importar qué rápido sea tu internet. Gran aclaración, no tiene nada que ver con la película, sino la interfaz es lenta. HBO Max es muy lenta. HBO no es fluido. La interfaz de HBO Max en dispositivos Roku es muy lenta. Tengo un problema extraño con HBO Max. En la tablet me sucede que en ocasiones se tarda en cargar o nunca carga y mejor prefiero poner la aplicación en computador. Y pongo Netflix en la tablet porque todo fluye de maravilla. Eso es un cliente menos, ¿no creen? En HBO Max en ocasiones se va la calidad cuando estoy viendo series o películas y a veces se traba. Es algo tedioso. HBO Max en dispositivos móviles a veces se traba cuando pones en pausa algún contenido y debes reiniciar la app para que funcione. Con la que tengo más problemas es con HBO Max. En el televisor la aplicación nunca funciona, las películas y series se traban mucho. HBO Max, se traba demasiado el contenido, desde la televisión no hay tanto problema, pero desde el iPad o celular a veces ni me deja acceder. Y cuando al fin lo logro, se queda pegada a la página de inicio. Tardo siglos en abrir HBO Max. HBO Max para verlo fuera de línea es terrible, además de los problemas que tiene para cargar, en eso le gana Netflix. Es tedioso, lo entiendo, amiguitos, y sobre todo porque vi muchos comentarios de que les pasa tanto en el televisor, como en el computador, como en los dispositivos móviles, o sea, como que en todas partes. Mi conclusión entonces, amiguitos, con HBO Max es que todos tenemos como muchos problemas de funcionalidad, problemas técnicos, que se traba, que es muy lento, que los subtítulos, esos son problemas que tienen que mejorar los creadores de la interfaz, los creadores del código. Y cosa importante, sabemos que no es tema de todas las plataformas de streaming, es que si todas fueran lentas diríamos, ah, sí, lo entendemos, pero tenemos un gran ejemplo, no es por hablar de otra plataforma, pero es la mejor, la más fluida, la más perfecta. Esta fue la recopilación de todos esos problemitas, quejas, reclamos que tenemos nosotros los fans, los usuarios de los streamings. Obviamente, como les digo, esto no es con ánimo de ofender, sino con ánimo de ver todas esas oportunidades de mejora que tiene en este caso HBO Max. Ojalá que algún directivo vea esto y diga sí, vamos a mejorarlo, así como reconocieron lo de los subtítulos. Ahora, amiguitos, el próximo capítulo de ¿quién quieren que hablemos? De Disney, de Netflix, de Star, de Paramount, mejor dicho, déjenlo en los comentarios cuál debería ser la próxima plataforma de streaming que vamos a revisar. Y tampoco olviden seguirme acá en el canal, suscribirse y activar esa campanita para que así estén muy pendientes de cuando sale el nuevo video, porque no les voy a decir cuándo. O sea, va a ser semanal, pero no les voy a decir qué día. Me pueden seguir como @andrewgeek en todas mis redes sociales y como siempre, nos vemos en el próximo video. Adiós. Video que llevo craneándome ya hace bastante tiempo y siento que va a estar... Hoy hablaremos de mi problema, tu problema, nuestro.
Esta fue como una especie de recopilación de quemas, quejas, problemas.